Mi padre era Bruno Neumann Morfin y mi abuelo, que fue fundador de la American Chamber of Commerce, México, hace 100 años, yo trabajé en la American Chamber of Commerce justo cuando la Cámara cumplió 50 años. El punto más alto en mis años de la Cámara fue el reconocimiento de la condecoración del Águila Azteca, que fue conferido por el presidente Vicente Fox, pero yo creo que reflejaba más que todo en el papel clave que llevó a cabo la Cámara para la ubicación y la aceptación del Tratado de Libre Comercio por el Congreso de los Estados Unidos. Era una batalla. Una anécdota que siempre me da mucho orgullo es que fue 5 meses después de que terminara mi presidencia, hubo el horrible temblor que sacudió la ciudad. Y me da mucho gusto el liderazgo que dio la Cámara Americana en tratando y apoyando en todo lo que fuera posible en la reconstrucción aquí en la ciudad. Yo fui presidente de AmCham durante 1992. Y 1993, que era la época de oro de AmCham en la negociación del Tratado del Libre Comercio. Fue una gran época, logramos gran cosas conjunto con el gobierno mexicano y con la comunidad americana de negocios. AmCham fue el primero en tener los libros del TLC. Todos preguntaban qué era el TLC, cuáles eran los beneficios. Siempre nos dicen que somos los AmChambers, porque ahí conseguimos chamba. Para aquel entonces, en los estatutos, no podía ser presidente de la American Chamber alguien que no tuviera la nacionalidad estadounidense. Y en aquel momento yo todavía no tenía la doble nacionalidad, yo era mexicano. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Y afortunadamente el board decidió, vamos a modificar los estatutos, pero tú vas a hacer nuestra propuesta, ¿no? Y eso me dio a mí mucho más seguridad, gusto, ser el primer mexicano en presidirla, y es algo que me llevaré siempre. Tuve retos importantes, sea por eventos políticos o económicos en México, en Estados Unidos, pero también al interior de la Cámara había retos importantes. Trabajé mucho en actividades de housekeeping, en asegurar que los procesos que teníamos se modernizaran, en reformar la constitución de comités, en reconstruir relaciones con nuestros capítulos en Monterrey, en Guadalajara, relaciones con la US Chamber of Commerce
y por supuesto hacer cada vez más cercana la relación con la Embajada Americana en México. Creo que hemos hecho una tarea importante de darle una continuidad en un cambio generacional importante y logrando realmente resaltar la importancia de American Chamber para México, la importancia para Estados Unidos y trabajando en forma conjunta para crecer el negocio de los dos países. Manpower Group ha sido socio de AmCham desde hace muchos años y hemos tenido una participación muy activa en diversos comités y personalmente en el Consejo y en el Comité Directivo. Para mí esto es un honor, es un reto muy importante al ser mujer mexicana en los momentos que estamos viviendo, tanto en el país como a nivel global. Y es una oportunidad única de consolidar a las empresas americanas que estamos en México haciendo negocios. AmCham significa para mí algo muy claro en esta época. Tenemos que apoyar el desarrollo entre los tres países, entre Canadá, los Estados Unidos y México. Es la única voz que tenemos. Y conjunto, nuestra voz es louder. Ha sido fundamental para acercar a los dos países. AmCham es el socio estratégico de México para la relación con Estados Unidos. Promueve el mejorar, el mantener las buenas relaciones que siempre ha habido entre países vecinos, socios estratégicos y amigos de siempre. Significa representación, significa modernidad. Siempre lo he dicho, es una gran escuela. Pensamos y trabajamos para que sea representativo de lo mejor del sector privado, reflejando los valores buenos de México y de los Estados Unidos. Diálogo, comunidad de negocios exitosa, crecimiento para todos.